las cubridors, aquí a Santa Coloma, a las viñas San Sabater. Ens ensenyaran unes vinyes i què millor que fer-ho amb una visita teatralitzada. Així que us animem a continuar veient el vídeo. Creo que estaba mirando para arriba. Ay, Dios mío, que me he vingut a las 10:30 y hoy me he ido para arriba directo. Y eso que estaba en un noi que me ha dit: baje para abajo, que deben estar en el bar, que son de Santa Coloma. Puñetero, que tenía razón. Ya podía esperar, yo estaba ya esperando sota el pi. Dic que no viene nadie, que me han dejado tirado. La mare que los va a matricular. Siempre estoy pasando una calor de tres pares de narices. Me lo voy a quitar luego que va a aparecer la papela de las magdalenas. Con el paraguas no va a sufrir nada. Entonces, como deia, escolteu, ¿dónde habéis traído la garrafa para llevaros el vino? Esto vale que han traído el agua, que luego el agua la van a tirar a tomar por saco para llenarla de vino con el resto. Vaya colla que me trae usted hoy, ¿eh? Pues mira, que estos son los papeles de la época y no han trobat a ningú que es digués Sabater. Así que, descartado. Després diuen que aquí al costat està el poblat ibèric i que en aquestes terres van trobar com una llesca de cuir que semblava la sola d'una sabata. Diu, pues mira, per aquí estava el Sabater dels Ibers. Per això, terres del Sabater. Però no, descartau. La veritat és que fa poc va venir un senyor que va dir: això eren les terres de la meva família. I jo tenia una botiga, el meu pare tenia una botiga, al carrer Vista Alegre, on, entre d'altres coses, arreglava sabates. I és per això que en deien les terres del Sabater. La botiga la tenia al carrer Vista Alegre, al costat de l'Ajuntament, donde muchos años estuvo la Organización Nacional de Ciegos, que tuvo hotel al que puso el sitio. Además es maestro botánico. De lejos pensaba que eras el patufet, te faltaba la moneda y el safrà. No, hosti, Pascali, miri. Bon dia. No, esa mano te la guarda, te la guarda. Uva, la hay. Pero esto no sembraría en tres días. Tenemos botellitas, que hay que tener paciencia, que es la madre de la ciencia. M'estàs dient que jo he pujat des de casa meva al carrer Josep Pedregosa i Benús, que ara la majoria estan dient d'on de leig està la calle Josep Pedregosa i Benús de Santa Coloma. Pues les diré jo que és el final de la calle de la Iglesia Mayor. El marrón, el azul, el... Y el amarillo para el plástico. El amarillo, apágame si quieres. Que le voy a pegar una pata a las garrafas que van a llegar a casa sin tocar los pies al suelo. No, no, tranquilo. Verdad, toquemos madera, toquemos es un madera. Bichillo que ha hecho mucho daño en toda Europa. Y aquí también. Se cargó media viña. Bueno, media no, se la cargó. Es verdad, Santa Coloma desde siempre ha tingut una tradición vinícola. Santa Coloma ha viscut molt de temps del vi. El raïm ens arriba desde la época dels Ibers. Al Museu Torre Valldovina es conserva un granet de raïm de l'època dels Ibers. No sabem si en aquella època ja feien vino o se lo comien pa fin de año. Sí, que yo me pongo a pensar y en las campanadas d'allí de los Iberos ya la daba Ramón García en la tapi buru buru buru. Sí, y la Pedroche salía con un traje de mamut. Bueno, un traje, un trocito aquí y un trocito aquí. Bueno, un mamunito. Después a las regiones. Que ahora entiendo yo el porqué de la caída del Imperio Romano. No fue un problema estratégico. Es que venían mamados de Santa Coloma. Romano, ¿dónde vais? Vamos a conquistar. Y aunque parezca imposible, nosotros también somos europeos y también se cargó la viña de Santa Coloma. Llavors, va haver gent que quan va passar el bicho va tornar a plantar-la. Valientes. Altres van plantar fàbriques, se forraron. Otros plantaron pisos de colorine que todavía duran. Exacte. I va haver gent que va plantar maduixes. Sí, a Santa Coloma hi havia molta maduixa silvestre. Sí, que de gràcia. Eren petites i dolces, boníssimes, eh? Nada que ver con esta... No, antes solo teníamos el embelat. I anàvem a fer el ball de l'embelat. Oi que sí, senyora? I la gran ambició era... ver cómo venían vestidas las hijas de los de Canzán, que eran los que tenían más cuartos. Venían con unas pamelas que parecía el paraguas del señor este. Si llegaba el wifi lo cogían todo, ¿eh? Parecían dos loros, ¿eh? Pero Pascal y loros, pero de los reyes.
rico. Hombre, y tanto. La gente como yo, que éramos pobres, que en casa para comer y para quitarnos el hambre nos pegábamos hostias. Íbamos allí a ver si cazábamos a los loros, pero cuando nos acercábamos salían volando. No sabían nada, ya olían si había o no había. Anda, universitaria, que tenemos universitarios aquí. Qué bien. Solo nos falta la tuna compostelana. Aquí, el que és el campus de Torribera, al costat de la clínica, hi ha el campus d'alimentació. Y la gente que vol estudiar cosas relacionadas con la alimentación, por ejemplo, los dietistas, estos que nos dicen que tenemos que comer bledas, y cuando salimos de la consulta dicen, la bleda te las comes tú, vámonos al cruce a comer algo. Los sumillers como el Paco, los cuiners, los lavaplatos, todos estos para estudiar aquí al lado. Y luego vienen aquí a ver cómo crece la viña. Que son las nuevas semillitas para que luego vayan al Masterchef Junior ese. Hoy sí. Es que ahora tú, Tom, sabes cocinar y yo tengo un nieto que quiere apuntarse, que hace felicitaciones. ¿Cómo que hace qué? Felicitaciones. Yo eso lo hago en Navidad, de felicitaciones. A un mes un nene y dios, nene, hazme una tortilla. Adiós, no sé, pero te hago una felicitación de tortilla. Oye, que... Perdón, sigue. I de la negra. Això, si mireu per aquí, a les plantes hi ha unes boletes petites, que és el raïm, que a poc va creixent fins la verema que es fa al setembre. I això d'aquí, això se'n diu el pampo, que és la fulla de la vinya. Esto es el vestuario de Adán y Eva. No sabemos si Adán llevaba esta o llevaba esta, pero con esto se tapaba. Perdón, sigue. Y como decimos... Esto es en vino. Sí, a cualquiera escucha... sabe a madera, te habrás comido un árbol alguna vez. Hasta los famosos fan vi. Aquest del Barça que hi havia, que s'ha ido al Japón a echar fotos, sí. El Iniesta, que este hace vino blanco, porque no tiene ni la sangre, no tiene ni roja. Pues tú que este dice, pues yo quiero usar la Mataró. Pues dale, todo el mundo como tonto va a usar la Mataró. Va, es cuestión de modas. Sí, va de modas. Y la verdad que luego tenemos la otra, la garnacha tinta. ¿Eh? Que es buena también, que es la que estamos diciendo, muy utilizada. Y luego pasamos a la uva blanca. Exacto. La uva blanca que tenemos, la picapol. O picapolla, perdón, que el nombre no vayáis por donde no. Y es porque en la puntita tiene unas picaduras, que parece eso, que está picada, ¿no? Eso lo pensáis en lo único. Ay, sí, teníamos la picapol blanca y ahora la negra. Y hay que decir que esta está por ahí extinguida, como los lince ibérico. Y la tenemos aquí, podemos ir chuleando la mascalí. Sí, només hi ha una petita regió de França i el Bages, al voltant de Manresa. De França, claro. Santa Coloma. O sea que mira, somos chulos porque sí. Roca. Cuesta, la mula, que iba diciendo con la lengua, pongo intermitente y me paro. Y la verdad que es que había que recuperar o aprovechar el espacio mínimo para poner viña. Luego, aparte, la curiosidad que tiene mirar ahí enfrente cómo esa raíz que sale de la roca. Y es que al tener que sembrar en esa zona, había poca distancia de la tierra a la piedra. Entonces tenía que hacer una bricomanía como un taladro, hacer fuerza y meterse por la roca. Decían que eso era bueno. Porque aprovechaba y cogía todos los minerales y vitaminas de esa piedra y lo portaba a la uva, ¿verdad, Paco? A la uva, sí. Aquí la característica de este suelo es de que hay 30-40 centímetros de suelo fértil que pasa rápidamente a la roca madre y creemos que, bueno, estamos en una fase todavía de experimentación, no tenemos un histórico, pero creemos que sí que esta es la zona donde ese aporte de mineral pues va a caracterizar. Perquè tot i que us sembli impossible, la rosa i la vinya són de la mateixa família. Són vitàcies. Vitàcies, fíjate. Sí, són com el típico primo que tenemos en Granada, que no se nos parecen nada y que solo vemos para las comuniones. Pues estos son igual. Lo único sí que és cert, que els mateixos paràsits són els que ataquen les dues plantes. Així, quan veus que aquestes estan morint-se perquè l'ha atacat un bitxo, vol dir que ja pots començar a tirar el flica a la vinya perquè també s'ha infectat. Que ja llegas tarde, más o menos, ¿verdad, Paco? Sí, cuando ya está infectado. Los que mandan, que son los del INCAVI, el Instituto Català del Vi, los que mandan. Y ellos son los que nos dieron en su inicio media hectárea, llamado fanega de puño, y hace poquito nos han dado otra media hectárea. Una hectárea en total, dos fanegas de puño. És veritat, i és que això de la vinya no pot plantar tu vinya al puny. Bueno, sí, tú quieres plantar una viña, una maceta en tu balcón, no te van a venir la Guardia Civil. Bueno, ya entendéis lo de María. El que pasa es que si tú vas plantar lo grande per cultivar y eso, fins fa poc s'havien de comprar els drets de plantació. Perquè a Espanya hi havia molta viña. Había mucho negocio porque gusta mucho el vino. Y las subvenciones del Parlamento Europeo también gustan mucho. Y llavors deies, yo voy a plantar. Y te enterabas que un señor de Albacete le había dado una rebolá y decía, pues mis 4 hectáreas de viña las saco y planto patatas. O navajas, que es lo que planta la gente de Albacete. Muy bien. Llavors tú le comprabas los derechos de plantación y podías plantar las 4 hectáreas on volies.
Ara ha canviat una mica la legislació, però no deixa d'estar força regulat això de plantar la vinya. En fer vi, fins i tot amb el gra, amb el pinyol, es fa oli. Hi ha molts cosmètics, esto de lo bueno. Si no, la que robava la presidenta de Madrid. Exacto. Pues eso se hacen con aceite de la pinyol del raïm. I fins i tot amb les pallarufes, amb les pallaringues que sobren, amb això es fa brisa. Brisa, com se dice? No, com se dice en castellano? Orujo. El orujo en catalán se llama brisa. Porque cuando te cascas dos orujos te entra una brisa que no ves nada de nada. I fins i tot això servia per pagar impostos, eh? Antes la gent pagava els impostos amb les pallaringues. Anava i deia, venga, 200 kilos de pallaringues. Vaya, como dice Pascal, y nosotros aquí, el sobresueldo que nos sacábamos en el pueblo era con aquel pellejillo que lo trabajábamos, lo transportábamos, íbamos allí a Badalona y... ¡Hala! El pallarín d'aquest que es forma aquí tiene como una película de sal. Como los cacahuetes del Paseo Alameda que te ponen para que te casques tres cervezas. Pues lo mismo, pero versión uva. O sea que el airecito trae la sal y la pega a la uva. A la uva. Ahora entiendo por qué los de Huelva ponen oliva en la orilla, para que tengan sabor a anchoa. Todo la viña está plantada de hierbas de carácter mediterráneo, de hierbas aromáticas, de lavanda, de romeros, griego, todas las plantas de aromáticas de carácter mediterráneo. ¿Por qué? Porque yo siempre digo que un vino es un paisaje en estado líquido. Toma ya. Y todo aquello que está... Això, aquesta torre, doncs, los que hacen la parte de la energía fotovoltaica, pues ellos. Los de la fusta han fet una altra cosa. Els de no sé què, una altra cosa. I en la feina de tots, aquí tenim el resultat. I el resultat és que tota l'electricitat que s'utilitza aquesta vinya és solar. No s'utilitza tot tipus d'energia. És totalmente una cosa ecològica i per això es feia la torre, però serveix perquè sigui totalment ecològica també pel que fa a la seva energia. Sí, ahí també està el punto de wifi, que no és broma, que ahí està, para tener toda la viña su conexión. Claro, perquè los chavales se poden fer fotos. Dues o tres fileres de vinya. Després el foc s'apaga. Així que gràcies a la vinya s'apaga el foc. I és que la vinya és molt forta. Com deia, diu aquí en Galo Bardes, es crema la part volada, però l'arrel es queda. Amb això, antes Santa Coloma, a Santa Coloma hi havia quatre jefes que tenien los cuatro de todo, y luego estaban los payeses que trabajaban la tierra. Más o menos como ahora. Bueno, sí, más o menos. Però s'ho creien i pagaven. Els diners anaven pels monjos de Sant Jeroni de la Murta. Però per dissimular l'extorsió no hi van a pagar allí. A la Torre dels Frares, enfront del Ferrolán, quan hi ha la curva i com un edifici derruïdo, allò és la Torre dels Frares. I allà és on anaven els pagesos a pagar aquest impost que havien de pagar a l'església. I van allí, cataclam, pum. Y entonces estuvieron ahorrando mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, y pagaron todo el IBI. Diu, vinyes verdes vora el mar, ara que el vent no remuga. Us feu més verdes i encara teniu la fulla poruga. Vinyes verdes vora el mar. Aneu descansats, que són 45 minuts, eh? Diu, vinyes verdes al coster són més fines que la userda. Este hacía los poemas con el diccionario al lado. Verd vora el blau mariner, vinyes amb la fruita verda, vinyes verdes al coster. Vinyes verdes. Dolç repòs vora la vela que passa, que pel mar vincleu el cos sense decantar-vos massa. Vinyes verdes. Dolç repòs. Vinyes verdes. Soledat del verd en l'hora calenta. Raïm i cep retallat damunt la terra lluenta. Vinyes verdes. Soledat. Vinyes que dieu adeu al llagut i a la gavina i al fissa rellet de neu que ara neix i que ara fina. Vinyes que dieu adeu. Vinyes verdes del meu cor, pàmpol d'or, aigua, penyal i basarda. Dins del cep s'adorm la tarda. Raïm negre. Vinyes verdes del meu cor, vinyes verdes vora el mar, verdes a punta de dia, verd suau cap al tard. Feu-nos sempre companyia, vinyes verdes vora el mar. Aquest poema... Home, que s'ha buscat un limoncero en el otro bolsillo, eh? Piso a la vim. Piso a la vim. Al fons, la mar blava. Allà, al cap de Begur. Aquí, al cap de la fava. Ara, ja l'ha sortat. A veure. No, esta. Pascali. Pascali. Dásela. A ver. Hola. A ver, Badalona. Acto de hermanamiento con el pueblo badalonino. El reportero de la tele que graba. Como muestra
os regalamos una fresa de Santa Coloma. Y le damos en la varilla al alcalde. Que también en vuestro fa, es planta primer l'americà d'arrel i després se li empalta la varietat que vulguis d'aquí. Llavors l'any pensat teníem plantat un camp d'americans i aquest any hem pogut plantar la picapoll negra, que és la que tenim aquí. I suposem que en un parell d'anys doncs ja realment la planta serà en condicions com per començar també a treballar amb ella. Les ampolles de vi, ara s'ha tot industrial, però antes es feien amb els mestres, que bufaven el vi. Bufaven el vi per fer l'ampolla. Llavors 750 era la capacitat pulmonar d'una persona. Per fer la bufada donava per fer 750, no donava més. Lo que fumava hacían botellines. Exacte. Són verdes perquè el vi és una matèria viva. Llavors la llum li afecta. No li pot donar, si foteu una ampolla de vi, el sol s'acabarà fent malbé. Llavors el vidre aquest verd el que fa és que protegeix perquè no li faci malbé. Però llavors us faig una pregunta, després de tot el rotllo que us he pegat, ¿por qué las de vino blanco son blancas? Y las de rosado también. Pues no os comáis la cabeza porque es estética únicamente. Exacto, es un tema comercial. Es un hotel de insectos. ¿Y qué raó? Alguno lo ha visto y se ha pensado que es una casa de Ikea que les han sobrado piezas y las han metido en el medio. Pero no, eso es un hotel. Molts por senglars. Bueno, no tengo que cal de dir que por senglars hi ha per tot arreu. L'altre dia em va entrar un al Parc Europa. Sí. Bueno, aquest es va trobar també un l'altre dia. Sí, sí, por ahí por Corserola también se ve mucho. Bueno, Corserola bajando la cuesta en Valle Brón. Yo los encontré en urgencia, pero en urgencia adentro. ¿Qué te pasa? ¡Ay, ay! Digo, que te cojan, que te cojan. Després també hi ha, cèrvols, no dic que sembla impossible, hi ha cèrvols, hi ha cabirous, per aquí, hi ha guineus. És molt habitual que per la nit es vegin despojos d'animals, que és el que ha comit la guineu per la nit. Se fica aquí a menjar i després durant el dia està pel bosc. També hi ha genetes. No sabeu què és una geneta? La geneta es lo que teníamos antes en las masías para comerse las ratas. Cuando nos hicimos pijos y nos fuimos a los pisos, le pegamos una pata a la geneta, cogimos gatos y ahora si un gato ve una rata sale corriendo. Y hi ha molts animals també. Hi ha, per exemple, a nivell d'ocells, el jac, hi ha el soriguer, hi ha l'astor. L'astor és un falcó petitet molt bonic que moltes vegades veiem per aquí. Hi ha també el rossinyol japonès, que té un cantar molt bonic. Es un poco raro porque canta en japonés. Además es fácil de reconocer porque vuela con una cámara. Y después están las grandes amigas de la gente de la viña. Las tórtolas. Sí, Pascal, y la que liado. Y digo grandes amigas porque al primer año que se va a posar la viña y va a surtir el raïm, las tórtolas hicieron la vendimia. Los de la viña se fueron en julio, a final de julio, dijeron, bueno, en septiembre venimos y hacemos la recolecta, cogemos toda la uva. Pues no hizo falta. Las tórtolas se comieron todos los granos de uva de la viña. La nominación de origen a ella. Una sabaté. El vi blanc. El resultat final de tot, el vi embotellat. Ens toca el negre, ens esperem. Ells admeten ja que està justet i donen la confirmació. No es pot vendre, és una vinya experimental. Però bueno, la tapita i això està bo.